Bueno, Daniel, después de varios años se ha levantado el cepo. Tenemos un dólar ahora a 14,50, que ha abierto hace un ratito nada más. Uno no sabe en cuánto se va a estar acomodando el tema del dólar, pero ¿qué le han parecido los anuncios económicos que se hicieron en el día de ayer? Y en realidad era algo que se esperaba. El gobierno decidió finalmente liberar el cepo por completo o prácticamente por completo, para nuevas operaciones y establecer un cronograma para saldar la deuda que el Banco Central tiene con importadores y entiendo yo también con las empresas que tenían dividendos pendientes de girar al exterior. Para eso ha tratado de conseguir algún financiamiento especial que no está del todo acordado, pero bueno, estaría viniendo en estos días con una operación de préstamo con algunos bancos internacionales al Banco Central. Pero en definitiva, lo que resta para saber acá, este es un instrumento de la política económica, la clave pasa por el resto de los instrumentos que va a pasar con la política monetaria. También hubo alguna insinuación en estos días de que va a ser un poco más dura para tratar de ayudar al funcionamiento del mercado cambiario en los primeros días, que ¿Qué significa un poco alentar un más poco que la dura? gente se quede en pesos. Y lo que falta fundamentalmente es que lo que van a anunciar en materia de política fiscal, que hay un problema, porque el déficit es muy alto, hasta ahora han anunciado medidas que aumentan el déficit, pero hay que ver un poco cuál es la estrategia que el gobierno tiene en materia fiscal, porque es relevante para la discusión cambiaria, porque como el Tesoro se está financiando en una parte importante con emisión del Banco Central, cuanto más bajo sea el déficit fiscal, menos van a necesitar del Banco Central, menos va a tener que emitir menos presión va a haber sobre el tipo de cambio. O sea, en realidad lo que todavía le falta a estos anuncios para ver cómo va a funcionar es qué van a hacer en materia de política fiscal. Una de las preocupaciones más grandes que hay y los detractores de este tipo de medidas hablan de el impacto que esta medida va a tener en el salario. Ya ha habido una suba importante en el final del gobierno anterior de precios. Esos precios que han subido de manera importante, ¿tendrían que ser aún subir más o digamos que la apuesta del gobierno es que esa suba ya estuvo en ese momento y en eso tocarían más? Mire, en realidad el gobierno ha hablado de retrotraer algunos precios al 28 de noviembre y revisar. Ahí, otra vez, los aumentos de precios, como los aumentos que se negocien de salarios, tienen que mirar cuál va a ser la inflación futura, para tener idea, tanto de Claro, costos como para claro. las empresas y de precios para los trabajadores. Y eso no depende tanto del tipo de cambio, sino que depende, entre otras cuestiones, de lo como la gente ve que va cerrando la política económica. Y ahí otra vez, lo que nos falta saber es qué es lo que va a pasar con la política fiscal, porque Claro. es muy importante para saber cuánto eso influye en el ritmo de emisión del Banco Central el año que viene. Sabemos que está apurado, así que no lo voy a molestar mucho tiempo más. ¿El cepo fue en su momento una buena medida o fue una medida que complicó aún más las cosas No, económicamente en el fue una país? pésima medida y fue una cosa que le generó grandes problemas a la actividad económica. La economía de Argentina hace 4 años que no crece. En buena medida eso tiene que ver con el cepo. Y a partir del mes a partir de ahora eran medidas que sí o sí se tenían que tomar más o menos rápidamente, porque algunos hablaban, bueno, podría haber sido paulatino, ¿era necesario Bueno, tomarla en 3, 4 días? primero, esto ha sido una cosa rápida para las nuevas operaciones y paulatina para los atrasos. Claro. Yo creo que esto se puede bancar, si usted pregunta a mí, porque para las nuevas operaciones me parece que no hay tanto desequilibrio de dólares en el primer semestre del año. Por eso, la clave se complicaba mucho si además abrían la deuda atrasada y se puede saldar todo mañana. Ahí sí teníamos un problema porque esa era una demanda de dólares muy importante. Ahí han sido prudentes. Yo creo que esto se puede manejar, pero otra vez va a depender de lo que hagan en el resto de las variables de política económica. Para aquellas personas que tienen un ahorro 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos, y por ahí dicen, bueno, vamos corriendo a comprar dólares, que piensen, digo, porque en este caso puede haber alternativas interesantes, que puede ser un plazo fijo a partir de que han subido las tasas para que no se corra el dólar, podrían ser una buena opción. Bueno, ahora parece una cuestión un poco más difícil. Antes, obviamente, que si uno podía acceder a dólares de 9,70, la gente se desesperaba por acceder a dólar Claro. ahorro. Ahora, primero, ya va a entrar a 14 pesos, las primeras operaciones hoy estaban haciendo ese valor. Sí.
Y ahora la alternativa de estar en tasa de interés va a ser atractiva. Cada cual hará su cuenta. Uno no puede hacer una recomendación general. Lo que le digo ahora es que es más atractivo que antes quedarse en peso y menos atractivo que antes comprar dólares. Claro. Igual puede ser que haya gente que necesite los dólares o quiera estar más tranquila si tiene los dólares y toma algún riesgo, como el que toma, que se queda en peso, toma algún riesgo. Puede depender de la expectativa que ve cada uno de cómo va a evolucionar el tipo de cambio y cómo va a evolucionar la tasa de interés. Daniel, ha sido usted muy amable. Gracias por atendernos. Hasta luego, que sigan bien. Daniel Artana, economista en jefe del Grupo Fiel.